afterwards. Pide pelota larga, Holzemann. A la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro. Dio para que se tira la vía adelante. Peligro de gol. Salió el arquero. Va a tirar el gol. Alguna vez se hace una película sobre mi vida, ¿viste? Así como esas películas biográficas, la música de fondo, el leitmotiv de la película, obligadamente tenía que ser las transmisiones de fútbol. Uno escucha el cantito, la música propia de los relatores argentinos, uruguayos, y vos ya sabés dónde estás, ya sabés que el mundo está funcionando perfectamente porque hay fútbol. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol para Maradona, siempre Maradona, genio, mi primer sueño es jugar en el mundial, y el segundo es salir campeón. Aquí está Tala Libera, que quiere liquidar el partido con Fleita, que no está en posición. Adelanta la Fleita con Asi. ¡Gol! Es el que no se ve, el que se da todo sin esperar nada. Eso es el libro. Eso soy yo. Finalista de la Copa del Mundo. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Bueno, si no entró esta, viejo. No, si no entró esta, chao. Está embrujado ese arco. Es una cosa increíble, la verdad que es una cosa increíble. Pozo contra mí. Pozo contra mí. No me es así, me lo van a traer. Pero siempre le amagaron a usted y usted se comió todos los amagos en este partido. A Torresani, seguro le llaman a 43-10 séptimo piso. Mañana nos vemos, Guido. Esto es lo nuestro, esta es la música que he escuchado siempre y la música que me ha acompañado siempre. En la gloria de Boto nos faltaba un pergaminense que ha recorrido el país, lo sigue recorriendo con su equipo y que, bueno, siempre decimos que lleva la bandera de nuestra ciudad, es un amigo de la casa, uno lo conoce de chico, vi acá a la vuelta, acá cerquita. Hoy ya una persona con una familia, ya inclusive mirando su futuro, haciendo el curso de técnico, me estaba contando recién, porque ya obviamente va viendo que la carrera del jugador va quedando también de lado, de acuerdo a la edad, obviamente le falta mucho. Juan Ignacio Alessandroni, ¿cuántos te conocen así por el nombre y cuántos por el sobrenombre, que creo que la gran mayoría? ¿Cómo te va? Hola, Loro. Sí, la verdad que son pocos los que me conocen por el nombre, pero bueno, Piti ya quedó entre mis amigos, la familia. Mi vieja cuando se enoja nomás creo que me dice Juan Ignacio. Todavía me sigue retando, así que... O sea, se Juan sigue Ignacio. Enojando todavía. Sí, siempre, la vieja siempre. Le tengo que hacer la pregunta por inevitable, y si no te va el que vea esto por la pantalla de cablevisión, por nuestro canal de YouTube, decir, che, ¿qué se puso el auricular? Es para jugar a PlayStation, seguramente estaba haciendo un partidito mientras hablaba con vos, ¿no? Le contamos a la gente la infidencia, el único que te quedó de los tres hijos que tenés que te llevaron todo, ¿no? Sí. La pandemia arrasó con todo y nada, esto es lo que va quedando, lo que no usan, lo que me prestan los nenes. La verdad que ellos manejan todo ahora y bueno, lo que no usan me lo prestan a mí un rato. Bueno, creo que te lo pregunté esto, en alguna nota radial de la tanta que hemos hecho. Piti, ¿de dónde viene? De mi bisabuelo. En su momento se fumaba el pito, lo que se denominaba pito. Entonces, para no decirme pito, cuando yo nací era muy parecido a él, y para no decirme pito, bueno, quedó Piti. Bueno, la idea, Piti, de estas entrevistas, indudablemente ya has visto alguna, no es solamente hablar de qué pasó el domingo, cómo te fue el domingo, o si jugaron bien, si jugaron mal, qué será de tu vida deportiva, sino
empezar a conocer el personaje, comenzar a conocer la otra parte. Sos un tipo hoy instalado en el Nacional B, sos uno de los pergaminenses más exitosos porque hace bastantes años que venís jugando y fuera de tu ciudad. Pero esto arrancó, me imagino, bien de chico. ¿Siempre en el barrio Centenario? Sí, siempre viví ahí. Yo arranqué jugando en River, de ahí de Pergamino. Y cuando arranqué la edad de quinta, segundo año de quinta, cuando se juntaba la categoría 88 con 89, ahí pasé a juventud. Bueno, no nos adelantemos. Cuando yo digo lo de arrancó en el barrio Centenario, me imagino el grupo de amigos, la primer pelota, jugar en la calle. Antes se podía, hoy por ahí a los pibes tuyos le decís, no, en la calle no, algo imposible. ¿Había potrero por ahí cerca? Sí. Yo tenía justo enfrente, estaba el baldío, así que armamos nuestro club de amigos que se llamaba, éramos cuatro, era... Nazareno, el Coti Morresi, que vivíamos pegados, Junior Richie y Mirko Peralta, el hijo del Pato. Nos mira todos los programas. Así que ese era. Claro, bueno, ese era el equipo de la cuadra y bueno, jugábamos contra los equipos de las otras manzanas, de otros barrios, pero era el lugar nuestro, era enfrente. Y bueno, también con la pelota que tengamos, nunca fuimos de familias muy adineradas, así que con la humildad que nos caracterizaba, pero siempre con una pelota de la marca que sea, pero todo el día ahí. Y los sábados, domingos que jugábamos en nuestro club, era ponerte las canilleras a las 10 de la mañana y sacártela a las 8 de la noche cuando tu vieja te llamaba ya para que te quedes adentro. Como todo pibe barrio Centenario, inevitablemente Jardín o al 913 o al Carmen. ¿Qué te tocó? Carmen. Jardín del Carmen. ¿Colegio? 53. 53 hasta que ya después en la secundaria me cambié a Rancagua. Uh-huh. Bueno, pará, vamos por parte. Me imagino que los chicos del barrio, los chicos de la cuadra, del fútbol, ¿habrán coincidido en gran parte, ¿no?, en el jardín y en el colegio, por tratarse de la cercanía? Algunos, no muchos. La verdad que del jardín tengo algún que otro amigo, no demasiados, de la escuela también, pero siempre, o sea, mis amigos de toda la vida... estuvieron ligados al fútbol la mayoría, siempre con el fútbol. En el jardín, bueno, el que me queda de siempre Emilio Langoni, que bueno, después también compartimos el equipo, y después, bueno, Coti, que vive pegado a mi casa, también amigo de toda la vida, y al igual que Junior, y después todos los del fútbol, pero ya cuando nos fuimos haciendo más grandes. Arraigado en el barrio Centenario, el jardín en el barrio Centenario, el colegio también. ¿Por qué a la hora de decidir ir a jugar al fútbol de manera federada elegí River, que dentro de todo es la lejos? Sí, pero cuando yo arranqué no estaba todavía el predio. Cuando nosotros arrancamos entrenábamos en el parque, me parece. Hace tanto, ya pasó un montón, pero creo que entrenábamos en el parque. Y justo en esos años arrancó a hacerse el predio. Yo me acuerdo que mi viejo con el camión, mi viejo camionero era, con el camión llevó los arcos y nada, era un proceso hermoso que pasamos con también mucha gente que ayudó, que se solidarizó con el club. Sin ningún beneficio a cambio ni nada, era un grupo de padres que la verdad la pasábamos muy bien, nos llevábamos de 10, muy buena gente, entonces bueno, de a poco se fue construyendo lo que hoy, bueno, hace mucho que no voy, pero es el predio, me acuerdo cuando se inauguró la cancha chica esa de River, era un billar, de las mejores que había en Pergamino, y bueno, nosotros la inauguramos, me acuerdo, al igual que la cancha grande.
pero cuando nosotros, cuando se hizo recién el predio, jugábamos en cancha chica todavía, uh-huh, en River. Bueno, y después de ese paso por River, que me imagino que el hecho de ponerte la primera camiseta, salir a la cancha y demás, llegó un punto que decidiste por juventud y otra vez volver ahí al barrio. Y eso antes y después, digo, por el hecho de los amigos que vos recién decías, o capaz que si vinieron, no sé, si vinieron varios también de parte de River, pero es como que una vez que caes en juventud ya te estabilizaste, te quedaste ahí siempre en el mismo lugar a jugar. Y fue un cambio porque nosotros, en mi casa, te hablo, tanto mi mamá como mi hermana, somos de encontrar el lugar y si estamos cómodos y todo, de no movernos demasiado. En Río la verdad que pasamos momentos hermosos, hemos ido a jugar torneos afuera en donde los grupos se afianzan mucho más, los grupos de padres, había, como te dije, muy buena gente, me hice muy buenos amigos, pero bueno, también llegó un momento en el que yo también quería probar algo nuevo, juventud siempre, con el Turco Neme siempre estuvo ahí, que quería que vaya, y bueno, me decidí un día para probar, mi papá sí quería que vaya a juventud, mi viejo, más allá de que quería mucho a River, él tenía varios conocidos en juventud, y bueno, cuando yo le dije, bueno, vamos a probar, él estaba contento, así que nada, decidimos cambiar, y yo me fui solo, no fui ninguno de los chicos, pero ya River como que se empezó, ya no era la misma gente, se empezó a desarmar un poco todo el grupo que había armado el predio, así que si bien nos costó, no fue tampoco un cambio muy, muy rotundo, porque ya no era la misma gente que nucleaba el club. ¿Y qué tenía ese juventud que si bien eran un grupo de amigos, vos mismo decías, los entrenadores no eran tipos que se preparaban y que estudiaban, en aquel momento por ahí era muy difícil encontrar un técnico recibido, pero por ahí eran padres, muchos de esos eran padres de jugadores. Sin embargo, sos de una camada de jugadores de juventud que sacaron muchos al profesionalismo. Bueno, el caso tuyo, el caso de Churín, no sé si me puede ayudar con alguno más. Bueno, Brian Lloyd, que por ahí era un poco más chico, pero ¿qué tenía esa camada de juventud? Y yo justo a mí me toca, yo juego el último torneo que jugué en River, fue el primer año de quinta, que juegan 88 con 87. Y las categorías de juventud siempre fueron muy, no digo que había pica, sino que siempre nos enfrentábamos y nos sacábamos chispas, mucho más el 88. Después ya el 87, la 89 de juventud salía campeón todos los años, era muy monótono todo. Cuando nosotros jugamos 88-87 con River, le ganamos la final a Juventud, y ya el otro año, River como que 88-89 no iba a competir demasiado. Y la 89 de Juventud, junto con algunos jugadores del 88, iban a armar un buen equipo. Y a ese equipo, como que, bueno, me sumé, y la verdad que teníamos un equipazo. Salimos campeones, no perdimos ningún partido, y como dijiste vos, bueno, estaba Diego Churín, Brian ya se había ido antes, Braco ya se había ido antes a Racing, pero estaba en el arco, estaba Brian Solmi, que era de los mejores, si no el mejor, el Flaco Mercado, que también era una fiera. Jugó también, ¿estuvo en River? Claro, él se fue junto con Pablito Massa, se fueron a River, después al tiempo. Marquito Miranda, bueno, Churín, el Flaco, Alexis Escobar, Alfio, Carlos Campo, no sé si te acordás, uno que jugaba también ahí en... No, teníamos un equipazo y como te digo, la verdad que ese torneo lo robamos, fue terrible. Y ya después, al año siguiente, empezamos a rotar un poco, a primera, a sub-23, ya arrancaba ascendió Juventud al Argentino A, y ya empezamos a entrenar con el plantel profesional. Entonces fue un cambio raro, porque ya enseguida nos fuimos a entrenar varios jugadores con Argentino A, y ahí sí fue un cambio mayor. Porque de estar entrenando en unas inferiores, bastante amateur, ya te vas jugando en un Federal A. Quizá en ese momento
no tomábamos dimensión de lo que era ese tipo de torneo. Ya hoy, después de varios años, vemos lo que era y nada, un cambio enorme. Ya está el cuarteto arbitral, Jonathan Correa, el hombre de Córdoba, el encargado de impartir justicia, María Belén Bevilacqua, de Río Cuarto, asistente número uno, Diego Novelli de Tandil, el asistente dos, parece vestido con la tradicional casaca, la de toda la vida, bastones verticales, símil a la del Milan de Italia, pero está el Milan de Pergamino con Flores, luego Torres, luego Draghi, ahí está Douglas con la camiseta, la de siempre, la de bastones verticales, rojos y negros, levanta las manos, saluda al público, está el equipo de Nasta, que hoy presenta un equipo joven en la mitad de la cancha y muy dinámico, muy rápido. Sí, sí, lo que decíamos a principio, tres cambios ambos equipos para arrancar. El Nacho Liuzzi que habló con Nasta, ya había hablado con el Beto Costa, lo miro a Nasta y lo miro al Beto Costa, los dos, la cámara no lo tome, no pasa nada. Ambos con el cronómetro en la mano. ¡Tac! Le metieron ahí el cero, como nosotros también. ¡Pito el árbitro! Juega Douglas y juega Juventud de Gualeguaychú. Sacaba Fedorco, rebotaba en Fiorotto. Se pierde por un... ¡El pie de León! Salvada providencial. Poco ortodoxa la salvada de León. Rara la salida justamente del arquero oriundo de General Arenales de Buenos Aires. Tiene 30 años. Pasó por el linqueño Rivadavia y Juventud de Gualeguaychú. 158 partidos jugados. Viene el centro de Chávez. Atención, me da vuelta de Draghi de anticipo. Pasó cerca esa pelota, saque de meta para Lucas de León. Dos grandes amigos, Franquito Tisera y Nico Henry. Viene el tiro libre, llega, anticipaba Fiorotto, es bravísimo Fiorotto. De titular de lleno con Flores para compartir la dupla. Bueno, vamos a contar a la gente que tenemos que meter el cambio de máquina, después de la próxima jugada. Va para Alfaro, al arco, pierna zurda, arriba del travesaño. ¿Aprovechamos? No, córner, córner. Para Martínez Llano, le queda Chávez, tocó para la posición de Draghi, anticipó, sale Agarre, ganó ahora Cerato, tocó para Suárez y a correr ahora viene Checho, tiró centro, le quedó para Martínez Llano, metió taco, va para Suárez, centro al área, espera Draghi, giró, pierna azul al arco de León, terrible la pelota que sacó el arquero, Gine Cavalucci quiere pasar frente a dos, ganó Trejo, se queda con la redonda, viene Trejo, la tira hacia adelante, rebota en la cabeza de Toscano, va para Rodrigo Cavalucci, la tiene el 10, quiere pasar, tocó hacia atrás, va para Cerato, arriba el balón, el que está esperando ese Torre, la bajó para Cavalucci, centro como viene, espera Suárez, va a rematar, le pegó, cortaba, Martínez Llanos, nada, es el árbitro, le quedó para Cerato, la tuvo dura Celesta, va Cerato, tocó hacia atrás, está esperando Chávez, juega Cerato, pasó, giró Cerato al arco de León, está cerca el equipo de Pergamino, defienden este balón detenido, le va a pegar Saucedo, viene el centro, Reinaga media vuelta, Tantori que la controlaba, no, le metió puños, le sacó el tiro de esquina, sacó el corner. De NASA, muchas indicaciones para Torres, que participe de la jugada. Golpe de cabeza de Yel Grané, va a buscar la Reinaga, pivotea, lo enfrenta Fedorco que va al piso, la tiene Reinaga, va a rematar, se acomodó Reinaga al arco, arriba del travesaño. Yo sé que el partido está 0-0, pero me gusta mucho. Va Draghi, la tiene el número 11, la lleva Draghi, lo lleva, la arrastra todo, pasó Draghi, viene el ex Deportivo Rieta, se mete al área, tiro centro, del 11 le escapó Cavalucci. ¿Qué pasó ahí? ¿Se le escapó el arquero? ¡Atención! Va Checho Suárez, atrás para Cerato, va a rematar. Le quedó a Cavalucci, media vuelta, va a rematar, lo tiene. Le quedó a Suárez, al arco, rebota Cavalucci, va Cerato. ¡Ay, mamita querida! 5 juega Isaías, tocó para Torres, lo enfrenta al Faro, va para Cavalucci, se muestra Toscano. Solo el 5 rompió juego, se acomoda, la acomodó, fondo de la cancha, tiro centro, va Suárez, cabeceó. ¡Al lado del palo esa pelota! Ataque, sale a marcar Fedorco, viene Abraham, fondo de la cancha, va a marcar, gana Fedorco, y gana aplausos Fedorco también, viene Yel Grané, pasó frente a la marca de Suárez, enganchó, vaya a su campo, tira centro, atención que lo encontró Alfaro, a colocar, abrió el pie, la tuvo en esta Juan Fernando, una Fedorco, mirá Fedorco cómo va, es la bandera de Douglas, Fedorco para Chávez, y va al ataque Fedorco, la tiene ahora Martínez Llano, tocó para Chávez, se metió Fedorco al arco, media vuelta, Fedorco remató, no puede, pierna zurda al arco, va Cerato, me quedo con Fedorco. Fedorco es una bestia. Debo que le dicen, toma agua Fiorotto. Ya viene el lateral. Lo hace Torres para Martínez Llano, centro al área, va Suárez. Definió Checho, la tuvo Douglas otra vez.
Dulas no puede convertir porque... No puede convertir Dulas, pero no fueron sancionadas y hay protestas justamente de 9 contra el árbitro. Va Cavallucci, fondo de la cancha, tira centro por lo bajo, se cayó, mano, no fue mano. Le quedó para Toscano, va a rematar, jugó la personal, viene Isaías, tocó atrás para Torres, tiró centro, rebote, Suárez, por arriba la tuvo Dulas, era de una. Le va a pegar a Abraham, va Luis Ignacio, le va a pegar el cordobés de Arroyito, o Saucedo. Le va a pegar a Abraham, volaba Tantoni, controlaba igualmente el balón, saque tiempo. Fue amonestado Fedorco. Exactamente. Pitó el árbitro. Juegan los segundos 45 minutos aquí en el Miguel Morales. El equipo de Pergamino, el equipo de Nasta, el equipo de Beto Acosta, Juventud de Gualbaichú. Raban el pase, Fioroto le queda para Torres. Adentro el balón la tiene Martínez Llanos. Más arriba, le pregunto a Fede, ¿quiénes son los suplentes que están junto con el Beto Acosta? Con la 12, César Jorge González. Con la 13, Guillermo Nahuel Amarilla. 14 para Enzo Hernán Vargas. 15, Valentín Corbalán. 16, Cristian Ezequiel Burchet. 17, Brian Alejandro Parada. Y la 18, Juan Eduardo Martín. Los suplentes que tiene a disposición Norberto Acosta. Va a salir Abraham. Pelotazo largo de Abraham. Viene el centro. Pasó Fioroto. Le quedó Alfaro. Va a rematar. Tantoni Fioroto. Gol. Gol. De Juventud de Gualeguaychú. Los 3 minutos. Fioroto agarró una pelota de esas que no agarró Dulas. Bollando en el área. Pero este la mandó a guardar. Gana Juventud de Gualeguaychú 1-0. Y es como decís, Diego. Si repasamos las situaciones anteriores de Dulas, las pelotas que quedaban ahí, Dulas erró. En este caso apareció el número 9, Lucas Ezequiel Fioroto, para capturar un rebote. Ahí cortó con la hegemonía. La tiene Flores, viene Brian, entregando a la derecha para Chávez. Bien abierto, espera Suárez. La tiene Checho, jugó la personal, perdió en esta frente a Abraham. Gana Suárez y va Dulas. La tiene Checho para Martínez Llano, que se mete al área y se jugó la personal. Viene Llano al arco y la atrapó. Abajo, sin problema de León. Ahí. Sí, coincido con vos. Me parece que para el zurdo. Bueno, vamos a ver quién le pega. Se acomoda Saucedo, el ex compañero de Guille Nerviloni. Por recién nos contó. 19 marca el reloj. 1-0 gana Juventud. Al arco Saucedo. ¡Oh! Travesaño y afuera. La tuvo Juventud en esta. La diagonal de Franco Estela no llegó ante la salida del golero. Bulgarelli para Chávez, se mueve Eugenio Grosso. Juega Chávez, entrega para Bulgarelli, da saltito la pelota. Entrega para Fausto Fiol, la tiene el flaco. Abierto, está esperando en la izquierda Isaías Toscano. Claro, ahí está el cambio, para que Toscano vaya a la izquierda. Centro de Toscano, ¡al arquero! ¡Se le metía! Increíble, ¿eh? Va Toscano, golpe de cabeza. Va también Fedorco, se le colgaba al faro. Gana Quiroga, adelanta la pelota. La tiene Quiroga, tocó para Toscano. Tocó abriendo el juego para Alexi Bulgarelli, la acomodó, tiró centro, espera Flores, cabeceó. Arriba del travesaño, saque de meta para el rojinegro. Centro al área, está esperando Quiroga, viene el centro. Nadie la agarró, nadie del otro lado, le quedó a Curuchel, va a terminar el partido. ¡Terminó nomás! Ha ganado Juventud de Gualeguaychú. Por un tanto contra cero. Fíjate frente a Dulas. Y el festejo de Juventud por el gol de Fioroto a los 3 minutos de este complemento. Ganó el equipo de Gualeguaychú, que se aferra y se mete en una clasificatoria. Este año con Bingo Mega Sorteo hay 132 premios y cualquiera puede ser tuyo. 4 casas y un departamento en Rosario, 50 Renault Kwid, 12 Chevrolet Onix, una Jeep Renegade, una Ford Ranger, más de 13 millones de pesos y muchas sorpresas más. www.bingomegasorteo.com.ar. Con Bingo Mega Sorteo la podés pegar.
AZ Maquinarias. Innovación aplicada a su negocio. Servicio postventa y asesoramiento personalizado. Amplia gama de repuestos y un área de asistencia técnica especializada. Avenida Barracas del Paraná 1890, Pergamino. Teléfono 02477-419-502. Email info@azmaquinarias.com.ar. Norfish. Indumentaria de pesca de Juan Pablo Llabrón. Teléfono 2477-454189. Viviendas Tecnoja, casa inteligente. Colchonería Descanso Pleno. El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Vestido les brinda protección, convenios, salarios y beneficios, la obra social OSPIV y asistencia médica para usted y su familia. Infórmese en nuestra sede central, Pueyrredón 368, Pergamino. Teléfonos 02477-423-853 y 430-842. Felices. Vamos a volver a las peñas, a los abrazos, a las sonrisas. Unidos, ante todo, elegimos la vida. Y hoy sabemos que transitar el fin de la pandemia es posible, que estamos cerca. Vamos a ponernos de pie, ya lo hemos hecho antes. Vamos a volver a ver nuestro emprendimiento crecer, nuestro comercio vender y a nuestro trabajo fortalecerse. Porque para eso nos votaron y para eso trabajamos sin descanso. Porque unidos vamos a construir el pergamino que queremos. Porque vamos a construir la vida que queremos. Este 12 de septiembre, Victoria Tolosa Paz, diputada nacional. Leticia Conti, Álvaro Reynoso, concejales. Frente de Todos. Estamos con Norberto Acosta, técnico de Juventud Unida de Gualeguaychú, en lo que fue el triunfo del equipo visitante por un tanto contra cero. ¿Cómo andas, Norberto? ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal? Bueno, obviamente contento por el triunfo, porque creo que lo necesitábamos. Creo que era uno de los rivales por ahí, no sé si llamarlo directo, pero que no había sacado 3 puntos cuando jugamos en casa. Me acuerdo que en aquel entonces fue por el tema del brote del COVID. Y había que recuperar esos 3 puntos para seguir encaminando y meternos de una vez por todas entre los 8. En la semana hablábamos con Luca de León, que fue elegido la figura del partido, tuvo una buena actuación. La verdad que lo pelotearon de todos lados. ¿Respondió bien, Lucas? Sí, Lucas, a ver, ya tiene un pasado en Juventud, se fue a Gimnasia, volvió otra vez, porque nosotros volvimos, lo conocemos, confiamos en él. Y está demostrando que está a la altura de las circunstancias, sabemos lo que va a dar y creo que está rindiendo muy bien. Y hoy sí, creo que... Por momento Douglas con desborde por afuera y con mucho centro, creo que ahí nos complicó y por suerte Lucas respondió. Gol importante, vinieron a jugar en una cancha complicada, sumaron de a 3 con lo que jugaban ustedes esta fecha, porque había quedado libre en el Sunchales. Un triunfazo para ustedes, para Juventud Gualeguaychú. Sí, la verdad que se dio un partido duro, ellos manejaron bien la pelota y nos complicaron mucho. Se dio un partido muy duro y por suerte salimos favorecidos nosotros con un gol, así que bueno, por suerte salimos con los 3 puntos de acá. ¿Cómo terminaste de lo físico, teniendo en cuenta que en una parte de la jugada quisiste aferrarte al piso, la cancha estaba media complicada, media rebalosa y se te fue la rolla para el costado? ¿Cómo fue? Quiero que vos me cuentes cómo fue la jugada. Bueno, una jugada que sale un saque lateral, la pelota pica, me pica para adelante, yo la quiero parar con el muslo y cuando apoyo el pie se me va para afuera. Anteriormente
Anteriormente. Le mando saludos a Chicho, entonces mi amigo. Anteriormente me habían pegado una jugada, me pegan ahí, trato de cubrir la pelota y capaz que es el mismo golpe, pero que se me fue la rodilla un poco, quedé preocupado un poco, bueno, esperemos que no sea nada. Ahora la calentura que tenía Norberto, porque vos dijiste, quiero seguir, y Norberto dice, dale, salí que no estás bien, vos querías seguir, hiciste el gol, ya está, sigo. Sí, yo estaba convencido de que podía seguir, pero bueno, ellos vieron otra cosa, por ahí está bien, ¿no? Uno en ese momento quiere seguir jugando y... Pero bueno, piensa también en el futuro, en que por ahí se podía grabar y uno frío ahora lo piensa y está bien tomada la decisión. Partido difícil para resolverlo fue, porque tuvimos las posibilidades, más que nada en el primer tiempo, ahí que fue el mejor momento del equipo, con buen juego y con llegadas, y no tuvimos la posibilidad de convertir. O sea, sí tuvimos la posibilidad, pero no fuimos efectivos. Es algo que estamos pagando muy caro en este torneo. Y después se nos complicó en la apertura del segundo tiempo, que nos convierten, y bueno, lo de siempre, ¿viste? Ir a buscar el gol, que no se nos da, obviamente después con un jugador menos empezaron a aparecer espacios que nosotros regalamos para ver si podíamos empatar, y bueno, el sacrificio, el esfuerzo está, o sea, pero no se está dando en cuanto a resultados y más que nada en concreciones. Claro, justamente hablabas del sacrificio que siempre está. Aún así, con un hombre menos, fueron a jugar el partido y casi lo empataron, se lo llevaron por delante a este Juventud de Gualeguaychú, que solamente tuvo muy pocas ocasiones, que convirtió, pero las ganas y la actitud del equipo está. Sí, por ahí lo que tiene es que nos encontramos un equipo de experiencia, o sea, más maduro, y nosotros estamos ahí, jugadores que están transitando otra etapa. Entonces, es más que nada eso, la gente también tiene que saber que acá el jugador se le saca y o sea, nosotros como entrenadores, el cuerpo técnico en general, intentamos darle el 100% de la herramienta y dan el 100%, o sea, y las cosas no se están dando. No, para mí es ilógico estar último, pero ¿cómo explicas eso si lo que vale acá es la estadística? Justamente uno de esos rendimientos del 100% que decías fue Suárez. Hoy jugó un gran partido, hace rato que no venía entrando, las oportunidades que se le presentó, respondió, y eso es todo el trabajo que hace Dulac en la semana. Muy, muy sacrificado, todos los días, con intensidad, y así se da el resultado de los jugadores en el partido de Suárez. Son jugadores que uno quería recuperar, pero que también lleva su tiempo. No es que de un día para el otro, y son procesos que aparte están hablados con el jugador, que él iba a ir intentando superar para tener minutos. Y lo bueno es que tuvo una buena actuación y eso es importante. Pero bueno, sabemos que tenemos que mejorar el tema de concretar de situaciones de gol y la suma de puntos, ¿viste? Porque la verdad que es muy mal. Bueno, Gaby, muchísimas gracias y bueno, éxitos y ahora a pensar en el partido que viene. Bueno, dale, gracias y bueno, más que nada que la gente se quede tranquila, que acá se labura y mucho. Y se labura bien, no es que se labura mal. Pero hay veces que, bueno, las cosas no se dan. Quizás la jerarquía y la maduración de otros planteles en algunos momentos del partido nos hace pagar factura. Y esperemos que eso lo podamos achicar ese margen de error, más que nada. Pero todo se soluciona convirtiendo. Imagínate que en el primer tiempo, si convertís el gol en alguna de las situaciones que tuvimos, ya es otro partido. Y cambia y ya tenés espacios más en este torneo federal. Piti, el otro día charlábamos con el Gallego Pérez y coincidía con esto, de que hay un grupo, a ver, entre comillas, que no se malentienda, de chicos inconscientes, que eran un grupo de amigos que venían del barrio y que venían de chicos, como vos decías, obviamente una camada más grande que la tuya, que sin darse cuenta terminaron siendo profesionales y muchos de ellos siguieron jugando al fútbol gracias a esa camada de juventud. Los Calomino, Seba, Fontana, Mulieri, Hermini, Sosa, Pablito Massa, bueno, puedo nombrar a un montón de chicos, por ahí me estoy quedando corto, el Colo Córdoba, que siguieron jugando, el Polaco La Moya también. Y ahí caíste vos, que sos de una camada más chica, que con 16 años, a ver, corregime, te tocó estar en un plantel y hasta debutar en primera. ¿Fuiste producto también de esa inconsciencia, de esa alegría de si juego con un grupo de amigos, me suben a un plantel de un club que también es un grupo de amigos, y de golpe y porrazo te viste jugando un torneo profesional por todo el país? ¿Llegaste a caer? No, en su momento no. Lo que pasa es que es como la personalidad de cada uno. Lo que pasó ahí es que se encontraron personalidades
en ese conjunto de amigos, que como que le encantaba el fútbol y a su vez eran profesionales sin serlo, porque ellos sabían que estaban cerca de lograr cosas importantes. No se tomaba dimensión, pero como que se alinearon los planetas para, como le pasó en su momento a Dula cuando ascendió a Nacional B, que se alinearon los planetas, volvieron jugadores de mucha jerarquía, y casi sin saberlo, en un momento se vieron en un pentagonal y viendo con posibilidad de ascender. Ahí en Juventud, como que se veía que se estaba armando algo lindo, pero no se tomaba dimensión de la categoría en sí, de lo que era un Federal A. Yo la verdad que lo hacía como no como hobby, pero yo estaba estudiando, terminando la secundaria y después ya arrancando una carrera, y no veía con ojo de profesional, sino como diciendo, bueno, me sirve para bancarme mi carrera y mientras tanto no suelto el sueño del fútbol. Piti, te toca un momento de juventud en el Argentino A. Vos ya, podemos llamar referente, muy jovencito, te tuviste que poner con los chicos de acá, por ahí el equipo al hombro, les tocó descender, y ahí como que se les cayó un poco esa ilusión, eso que vos decís, que eso que se derrumba. Me acuerdo que ese último año te habían traído en tu puesto a Santa Cruz, que todo el mundo lo conocía porque Riquelme le había metido el dedo y demás. Sin embargo, vos te quedabas con el puesto, vos eras un referente. Cuando desciende Juventud, por ahí muy pocos lo se deben acordar de esto, te llama Santa Marina de Tandil, se había roto los ligamentos Valerio, un jugador que creo que todavía sigue en el plantel. Ahí te diste cuenta que eras un jugador profesional y que te llamaba Santa María, que creo que terminó perdiendo el ascenso, si no me equivoco. Ahí te diste cuenta que, pucha, soy profesional y ya ahí tengo el reconocimiento del país. Y sí, yo hice el clic. Primero, cuando yo arranco en Juventud, que me suben a... que empiezo a entrenar con Argentino A, estaba en ese momento el Tequi Orellana. Estaba ahí, era el 5, y era como de esos líderes antiguos, como lo era como un viejo en el cuerpo de un joven, porque él en su momento, yo me acuerdo, tenía 26, 27 años, pero ya tenía la cabeza como la hora, ahora, como ahora mi cabeza con 32 años. Entonces, él continuamente en los entrenamientos me exigía. Más de lo, muchas veces más de lo que yo podía dar, y se enojaba, y él me decía siempre, vos vas a jugar acá cuando yo me vaya, me decía. Pero él me lo decía de una forma amigable y de una forma para que yo me supere. Y en ese momento yo me calentaba, porque yo, este loco, todas las prácticas era, me cagaba patada, viste, me puteaba. Entonces yo terminaba las prácticas y digo, no voy a poder. Terminaba la práctica y él vivía justo enfrente de mi casa, con el Negro Medina. Tenía que seguir viendo. Terminaba la práctica y él me decía, Piti, vamos a comer un asado a casa, me dice ahora. Y yo, con las canillas todas raspadas, ¿viste?, todo dolorido, digo, está loco, digo yo. ¿Viste? No quería saber nada. Y él se cruzaba y le decía a mi vieja, doña, dígale que se cruce. Y si no llegaba ahí, a la otra práctica era peor. Entonces yo me cruzaba a comer hasta ya con miedo, ¿viste? Porque digo, me va a seguir pegando acá en el asado. Y así como que me fue criando. Y yo me fui haciendo como diciendo, no es todo lindo. En el fútbol, esto de que para aprender es todo lindo, no. El fútbol es esto, es la competencia, es que uno te quiere ganar el puesto. O sea, la carnicería, ¿de qué se habla? Es así. Pero bueno, algunos te lo enseñan de una forma y otros te lo enseñan de otra. Y después está en vos si lo agarrás o no. Porque seguro han pasado jugadores que el Tequi era igual que conmigo y no iban más. Y excelentes jugadores y no iban más porque no aguantaban esa presión. Pero bueno, yo me callaba la boca, nunca, imaginá, jamás le falté el respeto porque yo sabía que iba a ser peor. Y así como que me crié, me acostumbré y entendí lo que era realmente el fútbol profesional. Obviamente, hoy en día cambió muchísimo, a los chicos ya se los respeta mucho más, y los chicos también, cómo que cambió la relación. A mí me sirvió muchísimo, como te digo, quizá otro no lo hubiera aceptado, a mí me sirvió muchísimo, es más, el gallego en su momento se cagaba de risa,
seguramente si lo ve al video se debe acordar y se debe. Porque él no decía ni a. Yo en un momento, viste, lo miraba con una mirada cómplice, como diciendo, salvame, claro. Me ponía en un reducido. Claro, viste, me ponía en un reducido en contra. Y yo digo, hijo, viste, salvame, no. Y él se cagaba de risa y mis compañeros también, porque sabían que en el fondo él me lo hacía para hacerme mejor jugador. Y nada, yo terminé queriéndolo un montón, porque realmente fue así. Él, cuando él se va, que tiene un inconveniente con un técnico en su momento con Pereiro, él se va y recién ahí yo como que empiezo a encontrar mi lugar. Pero sin duda, si no hubiese sido por él, sin duda yo no hubiera tenido esta personalidad ni hubiera tenido esas ganas de querer más, de ir por más, de saber que el fútbol es difícil, es mucha competencia, pero las buenas personas aparecen y te dan una mano y te ayudan y bueno, y así fue. Qué linda historia esta, la de Tequio Orellano. Por ahí el que no está metido en el mundo juventud, después de ese episodio falleció en un accidente de tránsito y bueno, ha dejado un gran recuerdo en la ciudad y por supuesto también ahí en el mundo juventud. Después de 96 partidos y haber convertido un gol, te llaman por teléfono de Mar del Plata. Seguías siendo joven. ¿Qué pensaste? ¿Me voy o no? Yo estoy estudiando una carrera de contador. ¿Qué hago, vieja? ¿Qué me recomendás? Y fuiste, te costó muchísimo. Sí, antes de eso fue que yo me, como para que me explicarme mejor, yo me voy a Racing, no sé si te acordás. Sí. Me voy a probar a Racing, estando en juventud. No me acuerdo si fui 2 o 3 semanas. Y bueno, quedo en Racing, estaba Braco en ese momento, bueno, hablaba. Me dice, bueno, tenés que volver el 15 de enero para hacer la pretemporada. Yo venía pensándolo, el 10 de enero lo pensaba y solamente, o sea, yo lo sabía, yo estaba tomando la decisión. El 10 de enero ya me empezó a picar el bichito de decir, che, no, si para mí no es lo mío esto, si yo acá estoy bien. El 12 de enero ya, ¿viste? Ya me veía yéndome y no. Y el 14 de enero la siento a mi vieja en la cocina y le digo, mirá, mamá, yo creo que no es lo que yo quiero, no sé si estas son las formas. Era grande, 18 años, un inferior de AFA, sos grande ya. Y bueno, le digo, no me voy. Entonces lo llamo en ese momento a Carlos Grondona y le digo, mirá, Carlos, porque él me apoyó siempre, me apoyó, me llevó, me bancaba los pasajes. Y le digo, mirá, Carlos, no me voy a ir. Pero ¿cómo, Piti? No, creo que no es lo mejor. Bueno, al otro día me presento a entrenar de nuevo en juventud. Y cuando me ve en su momento el gringo Nanini, me dice, ¿qué hace acá? No, le digo, gringo, no, decidí no ir. Bueno, ahora vas a tener que esperar, me dice, como enojado de la decisión que yo tomaba, pero también como para un bien para mí, como diciendo, ¿qué está haciendo? Y bueno, decidí no irme. Después pasó que a los 15 días me llama mi co para decirme, che, ¿qué te pasa? ¿Que no venís? ¿Que te estamos esperando? No, le digo yo, no, bueno, decidí no ir. Y también estás loco, ¿vos qué? ¿Dónde te vas a quedar? Bueno, pasó. Y a mí me queda eso adentro de decir, habré hecho bien, no me arrepentí nunca, pero me quedó ahí como en el tintero algo. Cuando nosotros descendemos con juventud, ya el argentino B no era lo mismo que el argentino A. Ya era un cambio grande de nuevo, era un retroceso. Entonces, como que eso me volvió al presente, decir, bueno, esta es mi última oportunidad. De decir, si realmente podía llegar a hacer algo o no. Y nada, mi representante era mi vieja, entonces le dije, creo que esta vez tengo que probar, aunque sea un año. Un año, dedicarme lleno al fútbol, dejar la carrera y ver, y probar, dedicarme la 24 horas al fútbol. En otra ciudad, con toda la familia, de mi vieja, de mi hermana, de mis amigos, y nada, y bueno, me la voy a jugar un año, aunque sea un año para probar, a ver si vale la pena o no. Y bueno, me tocó irme a Unión, que me llamó el presidente y la verdad que nada, 10 puntos. Cacho Pagano. Cacho Pagano.
Este año, con Bingo Mega Sorteo, hay 132 premios y cualquiera puede ser tuyo. 4 casas y un departamento en Rosario, 50 Renault Kwid, 12 Chevrolet Onix, una Jeep Renegade, una Ford Ranger, más de 13 millones de pesos y muchas sorpresas más. www.bingomegasorteo.com.ar. Con Bingo Mega Sorteo, la podés pegar. AZ Maquinarias, innovación aplicada a su negocio, servicio postventa y asesoramiento personalizado, amplia gama de repuestos y un área de asistencia técnica especializada. Avenida Barracas del Paraná 1890, Pergamino, teléfono 02477-419-502, email info@azmaquinarias.com.ar. Norfish, indumentaria de pesca, de Juan Pablo Llabrón. Teléfono 2477-454189. Colchonería Descanso Pleno. El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Vestido les brinda protección, convenios, salarios y beneficios, la obra social OSPIV y asistencia médica para usted y su familia. Infórmese en nuestra sede central, Pueyrredón 368, Pergamino. Teléfonos 02477-423-853 y 430-842. Felices. Vamos a volver a las peñas, a los abrazos, a las sonrisas. Unidos, ante todo, elegimos la vida. Y hoy sabemos que transitar el fin de la pandemia es posible, que estamos cerca. Vamos a ponernos de pie, ya lo hemos hecho antes. Vamos a volver a ver nuestro emprendimiento crecer, nuestro comercio vender y a nuestro trabajo fortalecerse. Porque para eso nos votaron y para eso trabajamos sin descanso. Porque unidos vamos a construir el pergamino que queremos. Porque vamos a construir la vida que queremos. Este 12 de septiembre, Victoria Tolosa Paz, diputada nacional. Leticia Conti, Álvaro Reynoso, concejales. Frente de Todos. La Gloria de Voto está en la cancha de Juventud para transmitir el partido que se va a jugar hoy, sábado, nublado, feo, pero garantía de buen fútbol. Porque va a jugar Juventud contra Pinzón y la Gloria de Voto lo va a transmitir. Estamos en la zona de las cabinas de transmisión. Acá, allá en el fondo de todo, allá va a estar la Gloria de Voto. Para toda la gente que dice que la Gloria de Voto no labura. Mirá cómo están los muchachos. Germán Iriarte, Danielito Rubio. Y el capo. Acá está el capo, mirá. El que maneja todo. Hoy no puedo ver mucho, estoy re duro. Mirá qué lindo, che. Qué lindo eso. Hoy neutral, claro, lucha para ninguno de los dos. Va a haber tiro libre para el equipo celeste. Le va a pegar Rubio por abajo de la barrera. ¡Gol! ¡Gol! 37 minutos del primer tiempo. Está ganando Juventud con gol de Rubio de tiro libre. Justamente él le va a dar. Rubio que la pincha hacia el área. ¡La pelota! ¡Gol! ¡Gol! Jorge se mueve Paganelli, ya la busca Ruiz. La pelota para él. Ruiz que la peina, atención. Jorge que la peina, atención. ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! Nocho, sigue Senegales con la pelota. Sigue Bruno, lo pueden parar. Va Senegales, sigue Senegales. Tira al centro del área, atención. ¡La tiene Cascardo! ¡Gol!
¿Era el club ideal para jugar? ¿Para por lo menos para desenvolverte y mostrarte? Sí, pasa que como todo, yo en su momento hay muchas cosas que no le prestaba atención. Entrenar en buenas canchas, porque la verdad que ahí en Pergamino era difícil encontrar buenas canchas para entrenar. Y entonces como que vos te ibas acostumbrando, te acostumbrás a todo, te acostumbrás. Yo terminábamos de entrenar y éramos Federal A en juventud, terminaba de entrenar y yo me iba con la ropa de entrenamiento a mi casa y al otro día volvía en la moto y con la ropa puesta. Entonces vos haces un cambio a un equipo como Unión, donde vos ibas vestido de civil, venía el utilero, te daba la ropa, tenía una cancha hermosa para entrenar, pelota, las concentraciones de 10, los viajes en colectivo, hasta viajábamos en avión, buenos sueldos. Pero yo lo que veía, que si quería progresar en el fútbol, más que todo lo otro, era un plantel competitivo, un plantel que decía, no, el proyecto es que en 1, 2 o 3 años este equipo tenemos que ascender a Nacional B. Y eso fue lo que me sedujo más, porque yo ya que tenía que ir por el otro lado, de ir escalando categoría. Y bueno, nos tardó unos años más, pero llegamos al ascenso. Llegaron al ascenso y obviamente vos lo recordabas, mucha gente no, le ganan nada más y nada menos que a Talleres de Córdoba, que estar en el Argentino A para Talleres era un fracaso total, era una presión terrible. Van a un desempate, a ver, corregime, creo que le ganan en el Chateau y le ganan también en Mar del Plata, pero van a un desempate y juegan en cancha de Sarmiento. Eso es de lo mejor que te pasó en el fútbol. Digo, me acuerdo de esa cancha de Sarmiento repleta, creo que había 4.000 cordobeses, 5.000, le ganan 1-0, gol de Joel Amoroso. Digo, de lo mejor que te pasó en el fútbol. Sí, sí, sin duda. De los recuerdos más hermosos, porque nada, se dio todo. Hasta haber jugado en Junín, ahí cerca de Pergamino, pude ir toda mi familia, todos mis amigos. Tengo una foto que están todos mis amigos en el banco de suplente ahí. La verdad que fue como, no sé, si lo soñaba, no iba a ser tan perfecto como eso. Así que, nada, sí, a Talleres le ganamos en cancha de ellos, le ganamos 4-2, en el Minela le ganamos 3-1, y jugar ya la final como que nosotros sabíamos que era nuestra, que no se nos escapaba. A pesar de que ya Talleres es el rival. Sí, sí, porque todo eso que tenía Talleres, la presión de eso, le jugaba en contra, y nosotros la verdad como que jugábamos sin presión y sabiendo que la habíamos ganado 2 veces, la habíamos ganado bien. Nosotros teníamos un equipazo, un técnico como Gustavo Noto, que también era un animal. Y nada, como te dije antes, se te alinean los planetas de armar el equipo que armó, de encontrar en el nivel que encontró a muchos jugadores que después de ahí también siguieron manteniendo el nivel. Fue todo un conjunto de cosas que se dieron todas juntas y bueno, termina como terminó. Piti, y ahí en Unión, como vos recién decías, yo me quedo por si no me achancho, logramos el ascenso y juegan un Nacional B de un nivel tremendo, de pocos equipos, un Chacarita, bueno, los Andes, me acuerdo, de equipazos. Ahí es como que dijiste, listo, me siento profesional, esto es lo que yo siempre quise, y es un poco el desquite de aquella vez que no me fui a Racing, salvando la distancia, obvio. Y yo ya el último año en Argentino A, en Unión, ya me tomaba las cosas distinto. Ya, no sé, veía que el gimnasio era importante, que la alimentación era importante. Ya como que uno va cambiando y se va dando cuenta de las cosas, que ya no sos un pibe, que tu nivel depende mucho del día a día. Y cuando logramos el ascenso, se te viene encima también decir, bueno, ahora Nacional B, que hace 3 meses rogaba que te llamara un equipo para ver qué era lo que se sentía, y ahora me tocaba, digo, jugarlo. Nada, quería ver también si uno está a la altura, porque hasta que no te toca de estar entrenando a la par de jugadores ya consagrados en Nacional B, no sabés si vas a notar demasiado el cambio o no. Así que Todo una incógnita, y cuando arrancaba la pretemporada yo con unas ganas tremendas de jugar ya,
de ponerte bien físicamente, de querer estar a la altura, de querer demostrar, y de que se te viene a la mente también todos esos años que luchándola, de pasarla mal, de todo, de todos los años de fútbol amateur, de todas las cosas que vos vas dejando en el camino, de todo el tiempo que vos te vas perdiendo, de los años que pasan y vos lejos de tus amigos, de cumpleaños, de todo. Entonces vos decís, bueno, si yo dejé todas esas cosas para esto, cuando me toque tengo que estar a la altura, si no, no iba a valer la pena. Y bueno, así que así fue. Pero todo tiene su fin en el fútbol, Unión, que obviamente no salió bien, más el problema que tiene Cacho Pagano, que era la figura emblemática que tenía ese Unión. No solamente que desciende, sino que el club desapareció también. Y quizás a vos te hizo un bien, porque vos decís, bueno, cambio es una forma de excusarme y de irme. Y aparece Mitre, un Mitre que no es o no era lo que soy, un equipo en el torneo argentino A, que obviamente tenía aspiraciones y te tenés que ir bastante lejos de tu casa. Si bien estabas lejos, que era Mar del Plata, te vas a Santiago del Estero. ¿Imaginabas cuando caíste ahí en Santiago del Estero que se te iba a dar todo lo que sos hoy, digamos, otro referente ahí en Mitre? Y el último año en Unión fue complicado desde todo punto de vista, desde lo futbolístico, desde lo económico, desde lo personal. Uno en su momento como capitán tiene más responsabilidades que todo, con tantos años en el club, yo absorbía todo eso y bueno, la verdad que no la pasamos bien. Yo ya con un nene, con mi señora, ya también la cabeza te cambia, vos empezás a pensar distinto, y cuando terminó ese torneo con Unión, la realidad es que quería encontrar una tranquilidad que no había tenido ese último año en Unión. Y aparece Mitre con el técnico, me llama Gabriel Gómez, cuando me presenta el proyecto y veía el poderío en sí que tenía Mitre, me sedujo, más allá que era un paso hacia atrás en cuanto a la categoría, creo que aposté a que las cosas iban a salir bien nuevamente, como aposté en su momento por Unión, aposté por Mitre, porque veía también que se podían hacer las cosas bien, y bueno, otra vez, gracias a Dios, el tiempo nos dio la razón. Y se consagran también campeón, otro ascenso con Gimnasia de Mendoza, ¿no? En Mendoza. Sí, sí. Acá en Santiago son muy pasionales, la hinchada de Mitre, el barrio acá el 8 de abril es increíble, y nada, se disfruta y un montonazo, por eso es que uno también quiere seguir cosechando cosas. No, yo no me conformo, quiero... sé que es muy difícil, sé que el Nacional B es muy complicado, pero quiero volver a vivir esto. Quiero volver a pelear un torneo. Lo necesitamos como club, la gente y uno lo personal, porque si no se estanca y parece mediocre, y bueno, uno está muy lejos de querer eso. Piti, la última, en este recorrido hermoso que hemos hecho, siempre se la pregunto a todos y bueno, no vas a ser la excepción. No está cerrada tu carrera, por supuesto, sabemos que tenés mucho más para dar, pero bueno, llegamos hasta acá y todo este recorrido indudablemente debe ser también valorado de parte tuya para con alguien. Tenés que nombrar tres personas o tres instituciones, que por eso te digo puede ser la familia, por la cual Juan Ignacio de Sandoni llevó a cabo toda esta carrera y todo este recorrido que está llevando a cabo. No, bueno, mi vieja y mi viejo, mi hermana, y bueno, mi mujer. Bueno, cuenta como una, la familia. La familia. Bien. Y después, obviamente, mis amigos que siempre estuvieron. Y nada, yo creo que todas las instituciones fueron importantes. Desde River, que te cría con los valores, en su momento Marcelo Pallero, Chavero, Stolfe, Pachi. Me voy a olvidar seguramente, pero Cachito García, que te enseñaban, o sea, eran valores, más allá de lo futbolístico, que uno te puede hacer enseñar un poco más, un poco menos, pero eran los valores. Después fui a Juventud y lo mismo, el Turco, Neme, Nanini, el Gallego, el Abuelo, todos te van dejando algo.
cuando pasé por Unión lo mismo, cuando en su momento Cacho Pagano, el Gancho Zwicker, bueno, Víctor Swenger, Gustavo Noto, ni hablar, Juan Carlos Pires, y acá en Mitre también, el presidente Guillermo Rael, que más allá de lo futbolístico y del club, excelente persona y me ayudó fuera de lo futbolístico, cosas que él ni siquiera tenía el porqué de ayudarme, siempre me ayudó con mi familia, el técnico Gabriel Gómez, Cacho, y todos le estoy agradecido porque me hicieron mejor persona, principalmente mi familia, mis amigos, y en cada institución, cada persona que estuvo en la institución, que te dio un empujoncito, que te dio un conocimiento, que te brindó, que se brindó un ratito para con vos y te hizo me hizo lo que soy hoy. Piti, querido, llegamos al final de este recorrido, creo que te explayaste, contaste todo, la gente ahora sí te conoce, por ahí, más allá del pibe que es del barrio, o el que te vio en juventud criarte o en River, muchos no te conocen en Pergamino, y bueno, creo que a partir de esto es la excusa perfecta. Así que bueno, desde acá hasta Santiago del Estero, un cariño enorme, y gracias a la familia que te bancó en esta, porque tenés tres pibes que están gritando, y que quieren ir a su pieza, que es la que vos estás ocupando ahora. Sí, sí, eso es lo más difícil, tener los quietitos. Pero bueno, como te dije antes, mi señora no sé cómo lo está calmando a toda la fiera, pero bueno, un placer, ya sabés, Loro, cuando gustes. Y bueno, gracias también por dejarme contar un poco lo que es mi historia, que para mí es muchísimo, y bueno, ojalá que podamos seguir escribiendo páginas. Seguramente, no te quiero comprometer, pero por ahí si dijiste algo de ascenso, van a seguir ganando cosas, por acá te esperan, pero bueno, eso lo dirá el tiempo. Y siempre, siempre, siempre llama Pergamino, siempre estamos cerca, así que bueno, ojalá que en algún momento uno pueda ir y sumar lo poco o mucho que aprendió todos estos años. Piti, querido, un abrazo grande. Otro para volver, un abrazo grande.